Que use dos recipientes, que separen húmedos y secos, que ahorre energía, que empiece a pensar el packaging que compro adentro del supermercado, así tiro menos, que sea un consumidor responsable. ¿No se dan cuenta que no me da el tiempo? Muy extremista decir que pasa todo eso porque yo no separo los residuos o porque no ahorro energía. Es uno. Actualmente se generan 1.500 millones de toneladas de residuos anuales en el mundo. Si lo juntamos todo, esto alcanzaría a tapar toda la ciudad autónoma de Buenos Aires con la altura de un edificio de 7 pisos. Tenemos que empezar a reducir, reciclar, reutilizar. Aunque no lo veas, la basura no desaparece. Separa orgánicos, inorgánicos, húmedos, secos, reciclables, no reciclables, como te guste llamarlos. Pero recicla, separa, porque es vital que empecemos a hacer estos pequeños cambios todos los días en nuestra casa. Yo te propongo responsable o irresponsable. Sustentar agradece a quienes nos acompañan día a día a seguir promoviendo las buenas prácticas ambientales, desde la educación, la salud, desde el trabajo cotidiano y las acciones concretas. Gracias a Cooperativa Obrera, Obrasur, IPES, de la Bahía Reciclados, Municipalidad de Rosario, Municipalidad de Monte Hermoso, Bahía Ambiental Zapem, Cooperativa Eléctrica de Torkinst, Honorable Consejo Deliberantes de Bahía Blanca. Se nos acaba las oportunidades. La sociedad tiene que cambiar. 2050 es el término último. 2030 ya no podemos revertir lo que hacemos. Así que ahora ya es el cambio. Nos vamos a un corte, enseguida volvemos. No te muevas de ahí. Y vamos a empezar con estos cambios motivando a los chicos para que se sumen al Challenge Verde. ¿Se animarán a hacer un video de 3 minutos? Míralo. Gánate un viaje y estadía a Bariloche para vos y tu equipo. ¿Qué tenés que hacer? Un video de no más de 3 minutos en donde elijas una de las 4 categorías. ¿Cuáles son? Residuos, huella de carbono, ciudades inteligentes y energías renovables. ¿Te parece difícil? Nah, vos podés. Esperamos tu video. www.sustentartv.com. Ahí te inscribís. En Bahía Ambiental Zapem incorporamos 16 unidades 0 kilómetro que se suman a nuestra flota para brindar un mejor y más amplio servicio. Para saber el horario de recolección de residuos que corresponde a tu domicilio, consulta las frecuencias en www.bahiaambiental.com. Teléfono de atención al vecino 0800-999-1144. Bahía Ambiental Zapem, por una ciudad cada vez más limpia. La educación es
fundamental para lograr los cambios. Tenemos que primero entender, saber para después cambiar. Por eso, en esta crisis en la que estamos envueltos hoy como sociedad, tenemos que aprovecharla y empezar a encontrar las formas, la herramienta para poder hacer esos cambios. ¿Cómo van a venir los empleos en el futuro? En breve estaremos hablando con Julia Rossignol, quien nos cuenta de esta iniciativa, este concurso que están haciendo desde la Cooperativa Obrera para motivar a los chicos a pensar qué van a hacer cuando sean grandes. La educación está atravesando, como toda la sociedad, cambios. Y estos cambios hacen que los chicos hoy hasta no se sientan motivados, y hasta los docentes también, ¿no? ¿Estamos viviendo una diferenciación a lo que veníamos en los sistemas tradicionales? Sí, seguramente. Hoy ocurre que los chicos, también los docentes, están en contacto con tanta información que probablemente lo que la escuela debe hacer es, de alguna manera, enseñar cómo manejar, cómo interpretar, qué hacer con esa cantidad de información que tenemos. Si los chicos tienen todo el día acceso a la computadora, al teléfono, y todo lo que quisieran saber estaría al alcance de la mano. El tema es qué tipo de lectura hacen, qué durabilidad tiene eso que leen, qué importancia le dan, cómo lo transfieren a su vida diaria, cómo lo incorporan como conocimiento. Y bueno, seguramente que ahí está el nudo de la cuestión, ¿no es cierto? Y bueno, para desarrollar nuevas estrategias o estrategias motivadoras para estos chicos, sí, están esta serie de concursos, ¿no? Que están buenos. Es cierto, es cierto. Con la cooperativa, bueno, ya este es el número 32 de los certámenes que venimos haciendo. Todos los años pensando el tema que puede ser convocante, que los motive, que a los chicos les interese. Y bueno, generalmente hemos tenido muchas satisfacciones. Y este año el tema, y bueno, tiene que ver nada menos con el trabajo. ¿No es cierto? Si bien sabemos que ellos están viviendo tiempo de infancias, pero, es decir, que lo suyo es leer, estudiar, jugar. Aún así, pensamos que la etapa que están atravesando estos chicos que convocamos, que son de cuarto a sexto grado, es una edad ideal para hacerlos pensar, reflexionar, qué podríamos hacer en el futuro, ¿no es cierto? Porque seguramente va a hacer falta una gran dosis de creatividad, de capacidad de autogestión. Es decir, los trabajos en los que se van a emplear estos chicos que hoy están cursando la escuela primaria, probablemente disten mucho de lo tradicional, de lo que está en nuestras cabezas. Sí, sí, como esto que está cambiando, ¿no?, tan rápido, ¿cómo van a cambiar los empleos? Probablemente no sepamos hoy o no podamos predecir hoy a lo que se van a dedicar mañana, porque muchas de las profesiones que existen hoy no van a existir mañana. Exactamente, exactamente. Entonces, cuando hablamos con los chicos, por un lado, yo creo que hay una clave que es sentar las bases. ¿Cuáles son las obligaciones? Porque, bueno, siempre hablamos de los derechos. Pero si los chicos también comenzaran a trabajar las obligaciones, el hecho de hacer los deberes todos los días, estudiar, llegar a la escuela horario, no faltar. Bueno, indudablemente estaríamos formándolos en valores básicos para su desempeño actual y su desempeño futuro. Y si, como en esta circunstancia, además los llevamos a reflexionar, yo no digo que podemos aspirar a que aparezcan vocaciones incipientes, bueno, esto está acotado, es un momento, pero sin embargo forma parte del quehacer de la escuela. No es un tema ajeno a lo que la escuela debería estar abordando, trabajando siempre.
Sí, ¿no? Es sembrar esta semillita como para que empiece a estar la inquietud también dentro del chico. Exacto, exacto. Es un incentivo, es una pequeña motivación, es un tiempo acotado, pero forma parte de un tiempo mucho mayor de trabajo, ¿no? Al menos esperamos. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes, gracias por ayudarnos a difundir esta propuesta. Brian, antes que nada queríamos agradecer a Cooperativa Obrera que siempre está apoyando esto, pero el Challenge Verde tiene una particularidad. Está dirigido a jóvenes que son de 15 a 19 años, que son difíciles de motivar, ¿no? Sí, primero, gracias por venir nuevamente a casa. Nosotros estamos acompañando este proyecto ya desde su primera edición. Y como decís vos, llegar a los jóvenes es un tema hoy en día, es un gran desafío, y para el movimiento cooperativo más aún, siendo que para nosotros los jóvenes son la base del sustento y la sostenibilidad en el tiempo de este movimiento que tiene como base las personas, la sostenibilidad de las familias y la sostenibilidad del planeta. Es difícil a veces, bueno, nosotros que lo armamos todos los años lo sabemos, que las empresas entiendan o quieran apostar a los jóvenes que son difíciles de motivar, porque saben que un alcance masivo es más difícil de lograr y que quizás esa motivación en chicos de escuelas primarias es más sencillo. Y ustedes no, apuestan a lo difícil o apuestan a los jóvenes porque saben que ahí está el futuro. Apostamos a los jóvenes porque está el presente y el futuro. Y apostamos a los jóvenes tratando de entender su nueva forma de comunicarse, de relacionarse. Y por eso buscamos las redes sociales. Creemos que si queremos llegar a ellos, tenemos que interpretarlos y tenemos que sentarnos en su nuevo lenguaje. Y ese nuevo lenguaje habla de las redes sociales, habla de la interactividad, habla del interés por la sostenibilidad, lo social, lo cultural, y no es otra cosa que el ser del ADN del movimiento cooperativo. No estamos innovando, estamos llevando a la acción lo que es el compromiso del movimiento cooperativo. Bueno, muchísimas gracias y bueno, que salga todo espectacular porque los chicos ya se están sumando bastante bien, la verdad, de todos los rincones del país, y vamos a ver qué pasa este año. Sí, vamos a ver qué pasa y vuelvo a repetir, para nosotros es una alegría poder estar trabajando juntos a los jóvenes, que los jóvenes vean en la Cooperativa Obrera pronto a cumplir su centenario y, como nos gusta decir, es un centenario donde es un renacer, y es un renacer a la modernidad, es un nacer a los compromisos y es un nacer a 100 años más que están por venir, y creemos que eso se va a dar con la sostenibilidad, junto de la mano de los jóvenes, de los niños, de toda la sociedad, y luchando todos por hacer de esta única nave que tenemos, que es el planeta, una nave sostenible para las futuras generaciones por venir. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Vamos a un corte, enseguida volvemos. No te muevas de ahí, ¿por qué? Porque queda muchísimo más. Inscribite al Challenge Verde, que es una hermosa propuesta en donde se pueden hacer cosas para tu colegio, para tu ciudad, y además te podés ganar un viaje para todos los integrantes del equipo a Bariloche o a Monte Hermoso. ¡Sumate! Gánate un viaje y estadía a Bariloche para vos y tu equipo. ¿Qué tenés que hacer? Un video de no más de 3 minutos en donde elijas una de las 4 categorías. ¿Cuáles son? Residuos, huella de carbono, ciudades inteligentes y energías renovables. ¿Te parece difícil? Nah, vos podés. Esperamos tu video. www.sustentartv.com. Ahí te inscribís. Muchas expectativas genera esta crisis incierta de cambio de paradigmas que hoy estamos viviendo como sociedad. El futuro de nuestros trabajos va a cambiar. Los empleos como los conocemos hoy van a cambiar. La educación no se puede quedar afuera.
El trabajo como lo conocemos hoy cambiará drásticamente. Según un informe del Banco Mundial, muchas de las profesiones que conocemos hoy van a cambiar en los países desarrollados. El nivel de tecnificación no va a dejar una gran porción de mano de obra sin trabajo, ya que esta es calificada o se calificará. Pero en países subdesarrollados, que hacen gran cantidad de trabajo manual, sufrirán, ya que serán reemplazados por robots. Habrá exclusión laboral, reconversión profesional y nuevas oportunidades. Hay quienes aseguran que en las revoluciones anteriores también se temía la exclusión laboral y solo hubo reemplazo y nuevas opciones para el desarrollo humano. Los empleos del futuro exigirán habilidades específicas y complejas. ¿Cuáles? Conocimiento tecnológico, capacidad para resolver problemas difíciles, trabajo en equipo y pensamiento crítico, así como habilidades blandas como la perseverancia, colaboración y empatía. Para desarrollar estas habilidades, dice el Banco Mundial, se requiere una sólida base de capital humano y un aprendizaje permanente, lo cual implica que los gobiernos van a tener que invertir fundamentalmente en la educación y en la salud. El impacto de las nuevas tecnologías y la velocidad en el procesamiento de la información hacen que los cambios sean cada día más vertiginosos e inesperados. La inteligencia artificial, automatización, algoritmos, bots y big data, todas estas realidades que están haciendo cambiar la forma de que nos manejamos a diario. Una infografía del Banco Mundial nos deja 5 datos claves para los empleos del futuro. La educación está sufriendo una transformación porque la sociedad se está transformando. Infinito es como un puente, ¿no? Entre la educación formal, la educación informal, y es como mixar y acompañar las inquietudes de los chicos. Bueno, sí, gracias por vernos como un puente, como un camino de transición. En realidad, Infinito es un proyecto de educación no formal, porque ahí está la educación formal, la informal y la no formal. Y sí, yo creo, acá hemos conversado muchas veces con el equipo y con la gente de Buenos Aires, que los niños de hoy piden una transformación en lo que es el sistema educativo, o la forma de aprender, mejor dicho, para no herir nada. Van a la escuela y ya no los motiva lo mismo un docente que, por ahí, todas las tecnologías, tener acceso al poder tocar, el poder ver. Sí, habría que replantear la palabra motivación. Que es motivación, viene de motivar, es de ponerte en movimiento. Uh-huh. Entonces, si algo que vos estás haciendo no te lleva a la acción, no te pone en movimiento y realmente no te está motivando. Entonces hay que hacer un autoanálisis nosotros como adultos, como sociedad adulta, y ver que los chicos están manifestando calladamente un cambio en el sistema educativo. O una transformación. Uh-huh. Obviamente, como es todo en la educación, es lento. Es muy lento. Y más cuando tenés un sistema educativo muy viejo. Viene ya como muy, muy armado, ¿no? Muy cómodo. Viste que los cambios cuestan al ser humano y se resiste uno a los cambios. Bueno, me puedo inmolar en esta nota. Yo no tengo ningún problema. Vos me estás preguntando como un padre, ¿no? Sí, claro, el sistema educativo es muy viejo y es seriado, ¿no? Viene de la regulación industrial. Entonces, hacer que todos seamos iguales, que todos seamos buenos en matemática y en esto, bueno, hay muchas habilidades, hay muchas inteligencias. Entonces sí, claramente necesitamos cambiar, evolucionar, esto que decías vos, salir de la zona de confort, que se amplíe esa zona de confort, y hay un menú de chicos con inteligencias que es digno de mirar, no solo la matemática es la única inteligencia que existe. Sí, porque las matemáticas no son mi fuerte realmente, siempre fueron justamente las habilidades más blandas, y uno se sentía medio mal cuando no le daba para las matemáticas. Hoy ya eso no pasa, ¿no? Bueno, vos, por lo que estoy viendo, lo tuyo es la inteligencia inter e intrapersonal. Claro. Bueno, sos una persona inteligente en ese área, como muchos deportistas. Vieron, yo sabía que en algún punto tenía algo bueno. Sí, como hay muchos deportistas que son inteligentes en lo que es inteligencia sinestésica o de movimiento, como hay otras personas son inteligentes en lo que es inteligencia logística o espacial o ecológica. No solo es la matemática lo que estás inteligente.
Entonces, bueno, ahí ya arrancás con un plus de saber que vos, en tu área, en tu don, en lo que viniste a hacer en este mundo, sos una persona capaz. Hay que ampliar los horizontes entonces y hay que dejar de juzgar, hay que empezar a aceptar al otro tal cual es y impulsar esas cosas buenas que tiene cada uno, ¿no? Tal cual, viene por ahí. Es aceptar al otro tal cual es y no de un modelo, porque no hay solo un modelo. Todos somos especiales, todos los chicos son especiales, solo que creo que el verdadero desafío de un educador, que no deja ser un improvisador, ¿sí?, es rescatar eso que te hace especial, poder verlo, poder hacerlo florecer y no ir tapándolo con tierra. Bueno, infinito por descubrir. ¿Qué viene a descubrir acá el chico y el padre que lo trae? Bueno, infinito por descubrir tiene esto que decías vos antes de las habilidades blandas, que en nuestra época lo decían en los valores, que nos decían en el club, que nos enseñaban en casa, que ahora está muy de moda con la palabra de educación socioemocional. Uh-huh. Es que vos, además de aprender un montón de conocimientos que tenés acá, de ciencia, de arte, de tecnología, de robótica, vas potenciando tus habilidades blandas, como el trabajo en el equipo, pensar en el otro, la conciencia social, la autorregulación y un montón de cosas que yo les digo que son invisibles porque están adentro, pero que después se expresan afuera. O sea, los chicos potencian esto, es importante esto, potencian esto, no lo vienen a aprender acá, porque lo tenés adentro, solo que a veces está más o menos dormido. Diferente es que tengas que aprender algo de cero, saber lo que lo tenés y lo podés potenciar es mucho más relajante. Entonces acá venís a potenciar eso a través de esto que tanto les gusta a los chicos y a muchos de nosotros grandes también, que es la ciencia, el arte, la tecnología, la música, la robótica, el diseño. Creo que a todos nos gusta jugar y explorar cosas nuevas. Que nos guste más uno que otra exploración es otra cosa, pero en general a todos nos gusta descubrir. Por ahí nos da miedo también, sí, a veces, ¿no? Obvio. Es lo que hablábamos antes, la zona de confort. Yo creo que si perdemos esa capacidad de curiosear, estamos en un problema. Que justamente el aprendizaje necesita de ese motor, ser curioso, ser explorador, tocar, romper, equivocarse, volver a hacerlo. ¿Se puede romper? Claro. Sí, sí. Acá preferimos que se rompa a que no se use. Preferimos que se toque hasta que, a que quede en una vitrina. Preferimos que te equivoques, porque equivocarte no está premiado en la escuela formal. Pero si vos hablas con, lees la historia de Edison, de Tesla, se han equivocado 1000 veces. Vos mismo, yo mismo como adulto, he aprendido muchísimo de mis errores, personales, laborales, lo que sea. El error es parte del aprendizaje y es parte muy importante, hay que valorizarlo, como es el aburrimiento también, porque sin aburrimiento no hay creatividad, es el trampolín. Ese es otro de los problemas que tiene la sociedad hoy en día, sí. Los chicos no toleran aburrirse. Sí, jaque mate. Los chicos, los adultos también. Sí, los adultos no toleramos que los chicos se aburran. Exacto, porque nos van a decir mamá, papá, mamá, papá, y te queda la cabeza así. Entonces, en nuestra época, como no había tanto, con tantas cosas al alcance de la mano para divertirte en forma rápida, pues ese es el tema. Vos tenés que ahora ver y amar al aburrimiento y entender que sin el aburrimiento no hay creatividad, porque una persona que se aburre se transforma en una persona creativa. Ahora, si vos empezás a rumiar, estoy aburrido, no sé qué hacer, ahí es donde empieza el problema y afecta a todo tu entorno. Totalmente. Hay emociones que tienen mala fama. Fíjate que el apagón, sí, hizo que muchos descubrieran que tenían familia. Muy buena esa. Fue un apagón grande. Sí. Bueno, pero fue necesario para cuando vino la luz, después de, ¿cuánto? 18 horas. ¿Cuándo? Depende del lugar. ¿La valoraste o no la valoraste? La luz, sí, pero la familia también y el encontrarse con otros, los mensajitos que iban apareciendo. Porque los opuestos son complementarios. Se necesita del uno y del otro. Como se necesita de la vida, la muerte y la luz del sol, es así. El aburrimiento es el motor de la curiosidad o de la creatividad. O sea que aburramos. Un rato. Vamos a hacer algo. Dale, vamos. Obra Sur trabaja para desarrollar y promover emprendimientos urbanísticos que ofrezcan actividades, servicios y propicien un entorno sustentable. Promover el desarrollo integral, transformando el futuro. La
La educación está presentando sus desafíos. ¿Cómo nos vamos a tener que preparar para el futuro? ¿Es importante que cambie la forma de educarnos, la forma de aprender? Todo esto lo vamos a ir viendo y sabiendo a medida que recorramos este camino. Pero tenemos que estar preparados para ser flexibles. Todo este informe que hicimos durante el programa tiende a eso, busca eso, a ayudar a pensar un poquito afuera de la caja y empezar a pensar que los sistemas educativos formales ya están cambiando porque la gente lo está pidiendo. Nos vamos, se nos acabó el programa. La semana que viene tengo muchísimo más para contarles. Vamos a estar en Ciudad de Buenos Aires y vamos a estar viendo algunos proyectos súper interesantes sobre cambio climático y cómo se prepara la Ciudad de Buenos Aires para estos cambios que tiene que hacer para esta crisis climática en la que estamos viviendo. Gracias a todos por estar ahí semana a semana. Muchísimas, pero muchísimas gracias a la gente de Visage que me peina todas las semanas. Muchas gracias a la gente de Skin House que me da estos lindos maquillajes. La semana que viene te espero a partir de esta hora por este canal. Sustentar agradece a quienes nos acompañan día a día a seguir promoviendo las buenas prácticas ambientales, desde la educación, la salud, desde el trabajo cotidiano y las acciones concretas. Gracias a Cooperativa Obrera, Obrasur, IPES, de la Bahía Reciclados, Municipalidad de Rosario, Municipalidad de Monte Hermoso, EDES, Bahía Ambiental Zapem, Cooperativa Eléctrica de Torkinst, Honorable Consejo Deliberantes de Bahía Blanca. Fue una realización de Simulacro Producciones.